Les presentamos el controlador de peso Tucson MC-AC. Este equipo sirve para hacer multicontrol en diferentes sistemas de pesaje. Bien, en este momento nosotros tenemos el controlador conectado a una celda de carga tipo S de 20 kilogramos de capacidad. Tenemos una pesa patrón de 2 kilogramos para realizar el ajuste. Y tenemos conectado el sistema, el sistema de salidas a la salida 1, ¿bien? Para simular un proceso de dosificación. ¿Bien? En la parte de atrás podemos observar la conexión de la celda de carga. Podemos observar la conexión de la celda de carga que está en el puerto inferior. Listo, donde nos aparece la conexión, la excitación positiva y la excitación negativa, que son los cables rojos y negros. Rojos y negros van conectados, la excitación positiva, perdón, el rojo va conectado a la excitación positiva, el negro a la excitación negativa de la celda de carga. Bien, a su vez va con un corto al sensor positivo y un corto al sensor negativo. La excitación positiva junto con el sensor positivo. La excitación negativa junto con el sensor negativo. Bien. Tenemos la señal positiva y la señal negativa, que son los cables blancos y verdes que podemos observar acá. El cable es la señal positiva y el verde es la señal negativa. Y el último puerto que queda libre, que es el blindaje, que por lo general viene en las celdas de carga amarillo o negro. En este caso no lo vamos a conectar. Bien, esta conexión es para el caso de una celda de carga con 4 terminales. En caso de tener una celda de carga de 6 terminales, quitamos los cortos de la excitación positiva y negativa y conectamos los dos cables restantes. Bien. En el lado izquierdo tenemos la alimentación del controlador, que es aproximadamente 90 a 220 corriente alterna en ese rango. Bien, la parte de arriba tenemos la conexión de la alimentación del módulo de salidas y entradas, que es 24 voltios, y tenemos la conexión a la salida del controlador, salida número 1 o setpoint 1. Bien, bueno. Antes de hacer cualquier pesaje del equipo, poner a funcionar el equipo, debemos hacer un ajuste de peso o una calibración como tal. Para ello, debemos primero antes de entrar al modo calibración, observamos que en este momento aparece OFL en el indicador. Esto nos muestra que la celda de carga del indicador está fuera de rango, o sea que está marcando menos de 0.002 milivoltios. 0.02 milivoltios. Entonces hay que hacer el ajuste correspondiente. Para hacer el ajuste, presionamos el botón modo una vez y nos aparece la opción CAL. Ingresamos con Enter y nos aparece el password. Ingresamos el password, que por defecto de fábrica son 00000. Lo podemos correr con la flecha de modo hasta que todos queden en cero y presionamos Enter. Nos aparece Call On. Eso quiere decir que ya vamos a ingresar al modo calibración. Inicialmente nos aparece POINT. Eso quiere decir que en esta opción vamos a ajustar el punto decimal. Bien, en este momento vamos a utilizar dos decimales. Entonces lo dejamos en dos decimales. Presionamos Enter. Pasamos a división de escala.
En este parámetro cuadramos la ajustamos la división de escala. Vamos a utilizar una división de escala de 0 puntos, digo de 0,5 gramos o de 5 gramos. Bien, entonces eso quiere decir que cada vez que pongamos peso encima de la celda de carga, peso encima de la celda de carga, nos va a variar de 0,5 gramos en 0,5 gramos. Le damos en 5 gramos si queremos ajustar otro valor con la flechita opción, la podemos ajustar. Luego nos aparece CP, que es la capacidad máxima de la celda de carga. En este caso nosotros tenemos una celda de carga de 20 kilogramos, ¿cierto? Por eso nos aparece 20.0. Si queremos ajustarla con la flecha opción, la podemos ajustar. Por ejemplo, ahí están 90 kilogramos. Le vamos a dejar en 20 kilogramos de capacidad máxima de la celda de carga. Bien, presionamos Enter para confirmar. Y nos aparece sensibilidad de la celda de carga. Tenemos dos opciones de sensibilidad: sensibilidad 2, sensibilidad 3, 2 y 3. ¿Cierto? 3 es más sensible, 2 es menos sensible. Vamos a dejarla en 2. Enter para confirmar. Y nos aparece evaluación de milivoltios en la celda de carga. En este momento la celda de carga nos está transfiriendo al controlador una señal de inferior a 0,002 milivoltios. Por eso nos aparece fuera de rango. Entonces tenemos que ajustar la celda de carga o ponerle un peso determinado. Nos aparece un peso determinado que nos saque de fuera de rango la celda de carga. En este momento nos está enviando 0,033 milivoltios. Entonces le ponemos un peso, en este caso ponemos pues el recipiente simulando la plataforma que va encima de la celda de carga, donde se va a poner el peso normal de la dosificación o peso normal del proceso. Bien, ok. Entonces confirmamos y ahora nos aparece la opción de ajuste de cero. Tenemos que ajustar la celda de carga en el momento donde no tenga ningún tipo de peso o donde no tenga pues el peso a medir. En este momento pues vamos a dejar el recipiente el cual está simulando la plataforma que va sobre la celda de carga, o sea que en este momento vamos a ajustar el cero en este punto. Entonces ajustamos el cero, hundimos Enter y ahora sí debemos poner el valor de ajuste de la celda de carga. Tenemos una pesa patrón de 2 kilogramos, la cual vamos a poner encima del recipiente simulando que nuestro proceso, la dosificación, nos puso 2 kilogramos sobre la plataforma o la celda de carga. Observamos que nos aparece 1,004 milivoltios. Bien, entonces vamos a hacer el ajuste con esos 2 kilogramos. Confirmamos con Enter. Y ahora quitamos el peso. Quitamos el peso. Y ponemos el valor de la pesa patrón, que la pesa patrón es de 2 kilogramos. Ponemos 2 kilogramos para que se nos ajuste con el porcentaje de milivoltios que ajustamos anteriormente. Ahora nos aparece la función de password. Si queremos poner una contraseña al indicador, al controlador, presionamos Enter y le podemos poner la clave que queramos. Puede ser el valor que nosotros queramos. En este caso, pues para no bloquear el equipo, vamos a dejar la clave por defecto de fábrica, que es todas en cero. Presionamos Enter para confirmar. Confirmamos de nuevo toda la clave y finalizamos. Listo. Nos aparece de nuevo el modo calibración y nos salimos. Con la tecla 0 y escape, nos salimos de esta función calibración finalizada. Bien,
Entonces nos aparece en ese momento fuera de rango porque no tenemos encima la plataforma. Si ponemos la plataforma, nos aparece 0 en el indicador. En ese momento la celda de carga está sensando 0. Ese sería el ajuste de 0. Bien, si ponemos la pesa patrón, podemos observar que nos aparece 2 kilogramos en el indicador. O sea que el equipo en este momento está ajustado. Bien, en la parte de abajo podemos observar la programación del set point. Bien, set point, tenemos un set point de 4 kilogramos en este caso. Nosotros podemos programar hasta 5 set points para activar diferentes válvulas. Podemos activar 5 válvulas por cada set point. Ok, entonces vamos a observar cómo ajustar el set point. Para ajustar el número de set points que queremos en el controlador y el valor de cada set point, debemos hacer lo siguiente: presionar la tecla modo dos veces hasta que nos aparezca setup. Entramos con la tecla enter, con el botón enter, y nos aparece una serie de opciones: F1, F2, F3, F4, F5 hasta F6. Bien, entramos a la opción F2, presionamos enter y nos aparece en este caso en la parte, en el display inferior, nos aparece el número de set points que queremos programar. Con la tecla, con el botón opción, digo, perdón, confirmamos primero con enter, entramos y con el botón opción presionamos hasta ajustar el número de set points que queremos. Bien, si queremos 5 set points o 5 pesajes de corte, confirmamos con enter. En este caso vamos a poner 1, un set point. Presionamos, confirmamos con enter. Ok, seguimos con la tecla en F2.2, avanzamos con la tecla modo y ajustamos el valor del set point que queremos. En este caso, como les había mencionado, era de 4 kilogramos. Confirmamos con enter para ingresar. Si queremos, lo ajustamos en 5, 6, 7, el valor que deseemos de set point. Si quieres, lo ponemos en 22 kilogramos. Para efectos de la práctica, vamos a dejarlo en 4 kilogramos. 4 kilogramos. Confirmamos con enter y avanzamos en nuestro menú F2. De nuevo nos pasa a la opción de número de set points. Si nosotros programamos acá 5 set points, nos va a llegar el menú hasta F2.5, donde 5 sería el último valor de ajuste del peso en el último set point. Bien, nos salimos con la tecla 0 de escape, ya después de haber programado el número de cortes de set points y el valor. Después de ajustar los cortes que mencionamos anteriormente, nos salimos con la opción escape o 0 hasta que nos aparezca el pesaje normal. En este momento la celda está cargada. Ahora, para activar una solenoide con el controlador, para activar una válvula, para activar un bombillo, un relé o demás dispositivos de automatización, debemos programar las salidas con el set point que nosotros elegimos. Bien, por lo general nosotros programamos el set point 1, con la salida número 1, el set point 2 con la salida número 2 y así sucesivamente en el orden. Bien, para ello debemos ingresar con la opción modo hasta que encontremos IODEF, definición de entradas y salidas. Bien, ingresamos con enter, nos pide el password, lo ingresamos,
000, que era, es el que habíamos programado. Damos la opción Enter. Y nos aparece salida número 1, setpoint 1. Bien, si nosotros queremos programar setpoint 4, en definitiva los setpoints que tengamos, los podemos programar en la salida número 1. En este caso vamos a cuadrar o programar el setpoint número 1. Confirmamos con Enter. Ya después de tener todo programado y todo el peso ajustado, ahora vamos a simular cómo sería la activación o la señal que envía el equipo cuando pasa de 4 kilogramos. Bien, en este caso pues vamos a poner la pesa patrón encima de la celda de carga. Observamos que nos aparece 2 kilogramos, todavía no pasa el set point. Podemos observar ahí atrás que el controlador está conectado a un relé de estado sólido que se activa con 24 voltios corriente directa y nos conmuta la alimentación de un bombillo que divinamente puede ser una válvula, no solenoide. Nos conmuta 110 voltios directo de la toma. Bien, claro está que el módulo de entradas y salidas que observamos acá atrás siempre debe estar alimentado con 24 voltios corriente directa. Nosotros acá tenemos una fuente de 24 voltios, la cual va conectada por el cable naranja y blanco a los dos primeros pines. En la parte de abajo está señalizado cuál es el positivo y cuál es el negativo. Bien, la salida OUT 1 debe estar conectada al negativo del relé de activación y a su vez debe estar conectado al positivo de la alimentación 24 voltios del módulo de entradas y salidas. Ya tenemos el negativo y el positivo, salida OUT 1 y 24 voltios. Bien. Entonces vamos a observar, en este caso vamos a hacer pasar el peso de los 4 kilogramos y observamos que se activa el relé. Bien. Si bajamos de 4 kilogramos se desactiva. Podemos observar, pasamos de 4 kilogramos y se activa el relé y se desactiva. Bien. Bueno, estas fueron todas las explicaciones de configuración y control de un dispositivo a través de un relé de estado sólido con el controlador Tucson MCAC.